Arratsaldeon eta ongi etorri Gasteizko Ahalduntze Feministarako Eskolaren izenean. Abendutik ez ginela elkartzen herri handi ekimenaren aitzakiaz, baina ondo dakizuenez eskolak bere programazioarekin, bere ekimenekin aurrera egiten du, eta munduak ere ez dio bigratzeari utzi. Izan ere gertakizun ugari jaso dira azken hilabeteotan, eta ziurrenik orain zenbait aste irudika ezin genituen egoera asko bizitzen ari gara. Horietako egoera asko, jendearen bizitzak aldatuko dituzten egoerak dira. Aldatuko dituzte gure bizitzak, baina jendearekin kontatu gabe. Ahora que muchas gentes se preguntan por los motivos de quienes deciden una guerra, es de nuevo una oportunidad histórica para convencer de lo necesario de los feminismos. Una nueva oportunidad para demostrar que los postulados feministas son los dirigidos a crear un sistema que garantice el respeto a los derechos humanos de todas las personas. El feminismo como defensa de un sujeto político libre de decidir, sea en contra de una guerra en Europa o decidir sobre los cuerpos, las vidas y las tierras en América. Cuando el pasado 8 de marzo algunas nos movilizábamos en ciertas ciudades de Europa, en otros lugares, como en Guatemala, se estaban dando pasos hacia atrás, lo que es el derecho al cuerpo, al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Hoy vamos a hablar de los feminismos en Centroamérica con una situación en severas condiciones de autoritarismo y retroceso. A pesar de los avances que se han dado en los últimos años, precisamente ciertas políticas están haciéndonos perder derechos ganados, derechos que, como siempre hemos dicho aquí, los derechos nos corresponden, no tendríamos ni siquiera por qué pelearlos. Pero si alguien sabe pelear, son los feminismos, y los feminismos como gentes, como mujeres, como la que hoy tenemos a nuestro lado. Morena Herrera, y a la que saludamos, está en El Salvador. Buenos días, Morena. Buenas tardes, arratsaldeon a todas las que nos estáis viendo. Hola, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que comparten este video y a ustedes. Dejadme que os presente, antes de ya comenzar la charla, a Morena, activista feminista y defensora de derechos humanos, integrante de la colectiva feminista para el desarrollo local, presidenta de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, socia fundadora de Las Dignas, referente de Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe y de la iniciativa mesoamericana de defensoras. Un currículum al que le faltan muchas cosas, pero yo siempre voy a esperar a que sea Morena quien nos las cuenten. Pero ¿qué te parece que empecemos por situándonos y aprovechando que estamos en el mes de marzo, en el que se sale a reivindicar precisamente los derechos de las mujeres, los triunfos también de los feminismos en los últimos tiempos, que comencemos precisamente por uno de los trabajos que tú realizas en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y por estas cuestiones que yo comentaba, ¿no?, en esta introducción, tanto la situación en El Salvador de todavía muchas mujeres que por haber sufrido un aborto o haber abortado han sufrido la represión y por los retrocesos que también se están dando en algunos lugares en contraposición a los avances en otros sitios. Para que nos sitúes un poquito, ¿y cuál es el trabajo que realizáis, Morena? Bienvenida. Gracias. Pues yo pienso que es importante mirar en contraste en la región. En efecto, en América Latina estamos asistiendo ante movimientos que parecen imparables, como toda la movilización de las mareas verdes en Argentina, en México y en nuestros países también, en Colombia recientemente. Y por otro lado, la presión que existe, particularmente en los países de Centroamérica, donde la ofensiva de restauración conservadora es mucho más fuerte. Y lo que pasó el 8 de marzo en Guatemala es solo una muestra de todo lo que vienen haciendo estas voluntades y estas tendencias que buscan que mediante el control de los cuerpos, el control de las capacidades reproductivas de las mujeres, lograr un control, el control social total, pues el control de las mujeres es un mecanismo de control social. Y en Centroamérica, ayer hablábamos con otras compañeras, nunca logramos el reconocimiento total de algunos derechos. Y en particular,
los derechos sexuales y los derechos reproductivos han sido los de un reconocimiento más frágil. No han estado totalmente reconocidos. Y una de las razones es porque se han enfrentado a esa voluntad de instaurar, por ejemplo, aquí fue, en El Salvador, fue el primer país que reconocieron, le pusieron un día al no nacido, el Día Nacional de los No Nacidos. Luego han ido eso exportándolo a otros países, y a mitad de los 90, justamente en los primeros años de la posguerra salvadoreña, cuando creíamos que la construcción democrática que abrieron los acuerdos de paz también iba a alcanzar para las mujeres, allí en la reforma Código Penal, en el nuevo Código Penal que iba, se suponía, a garantizar los derechos de la ciudadanía, en ese mismo proceso, que por una parte era progresista porque buscaba democracia y garantía ciudadana, allí, en ese mismo proceso, se eliminaron todas las formas de aborto no punibles, o las tres formas de aborto no punibles que habían en El Salvador, y se estableció una penalización absoluta del aborto. Que esta realidad salvadoreña luego fue retomada en Nicaragua, también ha caminado hacia Honduras y ahora en Guatemala. Pero yo lo que quisiera decir, antes de contarles un poquito lo que hacemos, yo quisiera decir que esta no es una voluntad que se queda solo en los países del Istmo centroamericano. Aquí están construyendo un modelo y un referente que se proyecta como modelo moral para el mundo. Y lo están y van a querer instaurarlo en otras sociedades. Vemos Polonia, por ejemplo. Yo creo que es un modelo que quieren decir funciona. Y en este marco, bueno, hemos buscado caminos para enfrentar esta realidad. En el caso de El Salvador, una de las realidades que empezamos a conocer a mitad de los años 2000 es que habían mujeres que no solo estaban procesadas y condenadas por aborto, sino que habían mujeres condenadas y procesadas por homicidio agravado, que tiene unas penas de cárcel que van de 30 a 50. Trabajamos entre el 2006 y el 2009 por lograr la libertad de la primera mujer que logramos sacar. Ahí nos dimos cuenta que había un modelo de criminalización que no era solo criminalizo por aborto, sino que construyo un castigo ejemplar para, digamos, decirle a todas que aquella que no es que haya provocado un aborto, pero aquella que parece que ha cuestionado el mandato de la maternidad, tiene un castigo ejemplar. Y fue así como conocimos a Karina, que sí se llama la compañera que salió de la cárcel, el primer caso que logramos, y luego nos dimos cuenta que eran más casos. Con la fuerza que nos dio lograr la libertad de Karina y los intercambios con otras organizaciones en Centroamérica, decidimos conformar esta asociación, se llama Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y trabajamos tres cosas desde entonces. Uno es lograr la libertad de todas las mujeres criminalizadas por aborto o por emergencias obstétricas. La otra es, bueno, cambiar la ley del aborto, cambiar esta ley draconiana y esa forma de aplicarla. Y la tercera es cambiar los imaginarios sociales en torno al aborto. Poder abordarlos como problemas de salud pública, como problemas de justicia, como problemas de democracia. Entonces, en síntesis, esas tres líneas de trabajo se traducen en muchos esfuerzos, pero quiero decirte que
ya hemos logrado la libertad de 62 mujeres, de 63, perdón, y hay 7 todavía con condenas. Esperamos en estas próximas semanas celebrar que salen todas de la cárcel. Hablabas ahora de los imaginarios sociales, lo importante que es eso, ¿no? La construcción social también que se hace dentro de lo que, volvemos a decir, que suelen ser situaciones que vivimos las mujeres. Vamos a entrar luego en lo que supone la violencia hacia el cuerpo de la mujer, el hecho de que alguien decida sobre lo que tiene que hacer con su cuerpo, y no a lo del aborto, sino del hecho de que tenga que ser madre obligatoriamente, junto con las violencias que sistemáticamente se viven contra las mujeres en El Salvador y en otros lugares de Centroamérica. Pero me ha llamado la atención que hayas dicho, este modelo moral que se está construyendo, lo que se construye es un modelo moral que es exportable, que es aplicable en otros muchos lugares. Y bueno, precisamente también en nuestras sociedades, en nuestras cercanías, últimamente se están legitimando, incluso dando voz en los parlamentos, a planteamientos que creo que están muy cercanos a ese modelo moral, en el que invisibilizan totalmente a la mujer o inutilizan su opinión. No sé si también de ese modelo moral que hablas de que es exportable no solamente a otros lugares de Centroamérica, sino estamos hablando de lo que supone, ¿no?, un retroceso ya a nivel mundial, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de los avances de los feminismos, ¿no? Háblame un poquito más de eso, Morena. Sí. Pues yo pienso que por una parte, cuando cambiaron la ley en El Salvador, empezaron a decir, se eliminó el aborto, ya no existe el aborto. Lo que pasó, y es lo que han demostrado las argentinas, es que las leyes que penalizan el aborto, en realidad lo que hacen es hacerlo más clandestino y más inseguro para las mujeres. Pero bueno, aquí dijeron, no existe más. Y desaparecieron las estadísticas de aborto, pero no porque no hubieran, sino porque no se registraba. Y por otro lado, el planteamiento de la familia natural, digamos, la familia natural como la familia nuclear y el lugar de las mujeres. Entonces, este imaginario social no es de una maternidad como opción libremente elegida, sino la maternidad como obligación, es el que se busca imponer. Y esto se traduce en nuestros países, yo pienso que en casi toda América Latina, pero en Centroamérica con datos escandalosos y con mucho subregistro, en miles de niñas y adolescentes embarazadas, que independientemente de que las leyes digan que una relación sexual con una niña menor de 15 años debe considerarse violación, cuando llegan a los hospitales para ser atendidas en su proceso de embarazo o de parto, no aparecen registrados como embarazos producto de violaciones, sino como nuevos embarazos. Y las invitan a formar parte de los clubes de madres, y es el único mensaje que les llega. Entonces, yo creo que esto forma parte todo de un modelo que nos vuelve a colocar a las mujeres en el lugar de servicio, en el lugar de sumisión y en el lugar de las maternidades obligadas y forzadas. Por lo que dices, Morena, que el aborto se trata como una cuestión moral, el hecho de que una mujer decida voluntariamente abortar, pero la violación y los problemas que puedan surgir en niñas y adolescentes, el hecho de estar embarazadas, son tratadas como cuestiones médicas, ¿no? Serían las contradicciones. Pero voy a decir, no hay cuestiones morales, es decir, no hay una cuestión moral que denuncie la violación, ¿no? Y tampoco de justicia, simplemente para atenderlas médicamente. Reconocen que son embarazos de riesgo por la edad, pero no las reconocen como víctimas de hechos criminales y las obligan, simplemente no tienen alternativas. Y eso te podría decir que ha llevado a aumentar una forma de violencia contra las mujeres que es poco reconocida, que es el suicidio feminicida. En el caso de El Salvador, el suicidio de embarazo de adolescentes embarazadas se ha convertido en la primera causa de muerte en la tasa de fecundidad de adolescentes.
Pero esto, ¿vosotros consideráis que estos son muertes prevenibles, ¿no? El suicidio feminista, las muertes maternas. Cuando has empezado a comentar estas cuestiones y hablamos de países en los que se ha sufrido un conflicto armado importante, da la sensación muchas veces de que cuando se consiguen acuerdos de paz o cuando se sientan en las mesas para intentar democratizar y solucionar conflictos, las mujeres siguen siendo las olvidadas y siguen sufriendo diferentes tipos de violencias. No sé si en ese sentido en El Salvador también habéis sufrido esa sensación, ¿no? La de que, en cierto modo, aunque las violencias haya cambiado, aunque sea distinto tipo de violencia, aunque las motivaciones políticas incluso fueran diferentes, aquí por cuestiones morales y también políticas, evidentemente, las mujeres siguen siendo víctimas, y en este caso desde muy niñas, de esas violencias que se ejercen, y ahora vamos a entrar, si te parece, Morena, en la responsabilidad que pueden tener los estados y los gobiernos sobre esto, ¿no? Pero no sé si tenéis esa sensación de que sois y somos las eternas olvidadas después de conflictos armados, ¿no? Sí, yo creo, en El Salvador nosotras lo dijimos, bueno, fuerte y claro, con sus costos de lo que significó. Al mes que se habían firmado los acuerdos de paz, hicimos una revisión y no nos encontramos ni en las medidas, ni en los reconocimientos de, digamos, de medidas para enfrentar la reincorporación a la sociedad civil o de reparación a quienes habían sido víctimas. No estábamos. Lo que publicamos fue un cuadro en blanco, mujeres en los acuerdos de paz del FMLN y el gobierno, un cuadro en blanco, y ahí decidimos. Con ese mismo cuadro que publicamos, decidimos que éramos nosotras mismas quien íbamos a tener, pues, que reivindicar nuestros derechos. Y recientemente hay una salvadoreña que ha hecho una investigación muy interesante sobre la Comisión de la Verdad, que es la que, digamos, fue un acuerdo de paz y un año, después de los acuerdos, presenta un informe de las violaciones de los derechos humanos, y ella analiza la ausencia de, al mismo tiempo, la ausencia de valoración de las violaciones sexuales contra mujeres. No es que la Comisión de la Verdad no hubiera recibido denuncias. Lo que pasó es que no las consideró violaciones importantes a los derechos humanos. Es decir, ahí hay como una doble lectura, pues no se consideraba víctimas y personas relevantes a quienes sufrieron esta violación, y la violación sexual tampoco se consideró una violación de derechos humanos importante. Por lo tanto, por eso decíamos al principio, ¿no?, que el feminismo como ese movimiento que garantiza la defensa de todos los derechos humanos, de todas y de todos, y precisamente tú dices, ahí es cuando asumimos también que somos nosotras las que tenemos que seguir peleando por esta causa y seguir trabajando. Viendo los retrocesos o los no avances que se dan en algunas materias, ¿cuál es en estos momentos la relación que existe entre los movimientos feministas con los gobiernos, en algunos casos de izquierdas, a pesar de que yo subrayé una frase tuya de un artículo, que el momento en el que se vio que el primer presidente de la izquierda salvadoreña juró que gobernaría con la Constitución de la República en una mano y la Biblia en la otra, ya veíais que se complicaba, pero evidentemente, a pesar de que asumes la responsabilidad de la pelea, imagino que intentáis, ¿no?, y se intenta con los gobiernos y con las instituciones reivindicar y que se plasme en papel estos derechos, que se equiparen los derechos de las mujeres a los derechos humanos de todo el resto de la gente, ¿no? No sé cuál es la relación. Yo creo que en este momento, mirando a Centroamérica, tendríamos una posibilidad esperanzadora en Honduras, donde no solo porque sea mujer la presidenta, sino porque ha expresado un compromiso de apoyo a los derechos de las mujeres. En el resto de países de la región, a cual más, a cual menos, independientemente del color y del signo político del gobierno, nos encontramos ante un reconocimiento precario de los derechos de las mujeres.
Y en algunos países, claramente, en un retroceso como Nicaragua, pues, y lo que está pasando en Guatemala ahora. En El Salvador, digamos, hay una ambigüedad, porque por una parte dicen, no, estamos defendiendo, estamos protegiendo al pueblo, pero en la realidad se está tratando, por ejemplo, de derogar la ley más importante que hemos conseguido con años de lucha, que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Y el planteamiento que hacen es, no, es que no sirve, las mujeres, no todas las mujeres logran respuesta a través de esa ley. Les decimos, pues sí, si es que la responsabilidad de hacerla cumplir es de ustedes. Y lo que hay que verificar y hay que arreglar y hay que reformar es la manera en que una ley de esta se aplica, pero no derogarla porque desprotege. Desprotege a las mujeres en situación de violencia y nos quita una herramienta jurídica y legal que conecta al país con convenciones internacionales de derechos de las mujeres. Claro, mencionas las herramientas jurídicas y legales. A mí me gustaría, Morena, en este sentido, que nos hablaras, por ejemplo, porque cuando ya hay otras instituciones superiores que condenan, en este caso a El Salvador, ¿no? Por algunas violaciones flagrantes de los derechos de las mujeres, de la persona en este caso, podemos hablar de dos casos, quiero que nos cuentes ahora, Manuela y Beatriz, ¿verdad? Que hay, o sea, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a El Salvador, tampoco ahí se reconoce que efectivamente las mujeres somos portadoras de los mismos derechos que la otra mitad de la población. Cuéntanos estos casos también para que veamos bien esa foto de esta realidad que nos estás marcando, cómo en algunos países de América estamos avanzando, se están dando avances, cómo en otros se dan retrocesos, pero que bueno, podemos sacar igual una foto un poquito optimista, nos hablabas ahora ya de un caso en particular, ¿verdad? Pero cuéntanos estos casos de los que mencionaba, en los que directamente hay una condena al Salvador por encarcelar a una mujer que sufre un aborto espontáneo, y bueno, hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Háblanos un poquito de esto. Bueno, nosotras decimos, si no hay espacio para la justicia en nuestro país, la vamos a buscar en instancias internacionales. Y eso es lo que hemos hecho desde la Agrupación Ciudadana, desde la Colectiva Feminista, y en alianza al proceso de colitigio con otras organizaciones internacionales que apoyan. Entonces, el primer caso que presentamos en el 2012 es el de Manuela. Manuela, una mujer rural, viviendo en una situación de pobreza, era madre de dos hijos. El padre de estos niños había emigrado hacía como 5 o 6 años y no habían sabido más, es decir, les dejó en abandono. Y no sabemos si el embarazo que ella estaba viviendo fue producto de una relación consensuada o violenta, porque no supimos, pues, ¿verdad? Nosotras en realidad conocimos a Manuela cuando, buscando en los expedientes judiciales, encontramos mujer condenada a homicidio agravado por 30 años y la víctima es una criatura de 0 años, entonces fuimos a buscarla a la cárcel y ya no la encontramos. Empezamos a averiguar la investigación y nos encontramos con que en efecto Manuela tuvo una emergencia obstétrica en su casa, en la letrina de su casa, que son, a ver, las letrinas son pozas sépticas, pues no son servicios sanitarios como en las ciudades, y tuvo un parto precipitado con desgarramiento y con una hemorragia muy fuerte. Y entonces su familia la encontró casi desmayada, en estado de shock, y la llevó a la unidad de salud y de ahí al hospital. Esto se dice rápido, pero en el campo donde no hay transporte implica transportar las primeras horas en hamaca, en la espalda de dos personas. Entonces, así llegó Manuela al hospital y allí la examinaron y dijeron, esta mujer se ha provocado un aborto. Y le preguntaron, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado?
¿qué has hecho con la criatura? Y ella dijo, yo no sé, está, pues en la casa estaba. Y le preguntaron por el padre de los hijos de ella. Y dijo, no está, no sé dónde está. Entonces, en vez de atenderla, a pesar de que tenía signos de preeclampsia, o sea, signos graves de salud, la identifican como sospechosa y la denuncian. Y la detienen en la misma sala de atención de emergencia del hospital. La atienden más tarde, poniendo más en riesgo su vida. Y bueno, en un proceso donde la defensa fue muy, muy ineficaz, voy a decirlo, tuvo 3 defensores en 6 meses. El propio defensor en la audiencia pública donde la condenan no la conocía, no conocía su caso, no le permiten hablar y la condenan a 30 años de cárcel. Va directamente del hospital a la cárcel y poco tiempo después su salud se sigue deteriorando y ya identifican que en realidad lo que tenía ella era un cáncer linfático. En vez de dejarla libre en ese estado, la trasladan a otro centro penal donde se suponía que la iban a atender para el padecimiento de salud, la atienden de manera muy deficiente y ella muere un año después de estar condenada en una sala de reos que tiene un hospital de aquí del Salvador. Entonces, nosotras cuando conocimos toda esa historia, fuimos a hablar con su familia, con su mamá, con su papá, con los hijos, y ellos nos dijeron, miren, lo que queremos es limpiar el nombre de nuestra hija, porque aquí en la comunidad dicen que fue una asesina. Entonces decidimos presentar a los juzgados aquí una revisión de sentencia post-mortem para dignificar la imagen de Manuela, y nos lo negaron. Ahí fue donde fuimos a la Corte Interamericana. Y finalmente el año pasado, 2021, el 10 y 11 de marzo fue la audiencia de sentencia y el 30 de noviembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenando al Estado de El Salvador por violar los derechos de Manuela y de su familia y reconociendo que la criminalización de emergencias obstétricas en El Salvador ocurre en un contexto de penalización absoluta del aborto. Es muy importante esta sentencia porque establece medidas de reparación para la familia, para mamá, papá y sus hijos, y también medidas de no repetición que tienen que ver, por ejemplo, con legislar, regular el secreto profesional para impedir que los médicos y las médicas puedan denunciar a sus pacientes, que las pacientes puedan tener el derecho a su intimidad, que la historia clínica de una mujer no puede ser ocupada para presentarla como parte de sus acusaciones. Entonces, la sentencia de Manuela está fresquita. El gobierno sabe que la tiene que cumplir, no ha hecho el reconocimiento público que tiene que hacer, pero quiero decir una cosa, 3 cosas en relación al cumplimiento. 1, reconocen la sentencia. Son de obligado cumplimiento las sentencias de la Corte. 2, reconocen a la familia de Manuela como víctimas. Y 3, nos reconocen a nosotras como representantes de la familia en el proceso de litigio. Y han empezado a cumplir las medidas pequeñas de reparación a la familia. Entonces, ese es el caso de Manuela, muy importante porque esta sentencia se podrá aplicar su jurisprudencia en otros países. Y luego tenemos el caso de Beatriz, que es el segundo caso que hemos presentado ante el sistema interamericano. Beatriz era una chica jovencita en el 2013, tenía 22 años, tenía un niño que ya iba a cumplir un año, o sea, ya había vivido un embarazo, y padecía de una enfermedad que se llama lupus eritematoso y tenía afectación renal. Y el segundo elemento que arrojaba su diagnóstico es que tenía un segundo embarazo anencefálico.
Es decir, no tenía calota cerebral, no tenía posibilidades de sobrevivir fuera del vientre. Entonces Beatriz empieza a ponerse mal por el embarazo y 15 especialistas médicos del hospital de maternidad recomiendan que lo mejor para esta muchacha era interrumpir el embarazo. Pero que, y que ellos pueden realizar el procedimiento, pero que necesitan la autorización. Y le dicen a ella, no te lo vamos a hacer porque vos vas a ser la primera presa y nosotros lo segundo. Entonces, ella nos busca y establecemos un acuerdo de que la vamos a representar, presenta una solicitud de amparo para que los médicos le puedan realizar el aborto, la interrupción del embarazo, y hay un proceso largo ahí que no resuelven, que va alterando la información, y luego nosotras tuvimos que pedir medidas cautelares a la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana, que se las otorgaron, pero aún así el Estado de El Salvador se negó a proceder hasta que presentamos una solicitud de otra figura que se llaman medidas provisionales ya a nivel de la Corte Interamericana, que también la... Entonces Beatriz, pues le interrumpieron el embarazo vía una cesárea cuando estaba en la semana 26 del embarazo, es decir, la hicieron pasar 81 días de angustia, de tortura, porque fue una mucha presión para que desistiera de su petición. Al final se lo realizan. La criatura que nació murió a las 5 horas, como estaba previsto, y ella dijo que no quería que otras mujeres vivieran lo que estaba viviendo. Y nos planteamos de ahí presentar su caso ante la Comisión Interamericana. Lo presentamos en noviembre del 2013 y este año, el 5 de enero, la comisión decidió, Beatriz, quiero decir, murió en el 2017, producto de una nosocomía, una pulmonía nosocomial, que fue a partir de un pequeño accidente, la llevaron al hospital y ahí adquirió la neumonía, pero porque su salud quedó muy fragilizada después de estos eventos. Pues murió. Y su mamá dijo, sí, sigamos en la corte porque mi hija quería esto. Entonces, en este momento el caso está en la corte y estamos trabajando en preparar. Nosotras esperamos que en un año y medio o dos años el Estado de El Salvador vuelva a ser condenado por haber violado los derechos de Beatriz. Pues como decías, Morena, importante por una parte que se reconozca, ¿no?, que estas situaciones se pueden deber a la penalización absoluta del aborto que existe, que se repare, en cierto modo, aunque es irreparable, evidentemente, la muerte de unas hijas a las familias y a la memoria histórica, y que también se os reconozca, ¿no?, como representantes de esas mujeres o esas familias que quieran confiar en vosotras para su defensa, sea en vida o desgraciadamente después, ¿no?, para reparar, como decimos. Intentando hilar con otros temas, en esta charla queríamos abordar el tema del territorio también y del cuerpo, ¿no? Y muchas, precisamente en Centroamérica, muchas defensoras de la tierra son las defensoras de las mujeres y son mujeres. Nos contabas con el caso de Manuela, lo importante en este caso para lo grave, que es el hecho de vivir en un entorno rural, que evidencia también la pobreza, que sitúa a las mujeres en unas situaciones mucho más invisibilizadas probablemente, aunque luego también hablaremos de las violencias que existen en las capitales, en las ciudades. ¿Cuál es en este sentido el trabajo que se realiza también con esas mujeres que probablemente no tengan acceso a la formación, a la academia, a las estructuras, a las herramientas que tenemos otras, que tenéis otras, que pueden estar organizadas de esas maneras, que si no os acercáis vosotras a prisión a verlas, no os acercáis, nunca sabrían que pueden contar con unas compañeras? No sé, háblanos un poquito también de ese entorno, de esa pelea que estáis realizando. Bueno, yo ahí has mencionado a dos
digamos, dos realidades. Por una parte, las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, creo que es importante decir que se trata de mujeres pobres, todas viviendo en situación de pobreza, con bajo nivel educativo y con vulnerabilidad social. No hay una sola mujer denunciada que sea de clase media y menos alta, por verdad. Este es un tema que tiene que ver con la justicia social. Y de las otras que has mencionado, son las defensoras de los territorios, que creo que ahí una buena noticia es que los movimientos feministas y de mujeres en Centroamérica, no solo en El Salvador, han crecido y se han extendido hacia los lados. Y esto es muy importante porque vas a encontrar colectivos, grupos, en algunos lugares, por ejemplo, se llaman grupos de autoapoyo, grupos de ayuda mutua, cooperativas, están legalizadas o no, pero hay un crecimiento muy importante de organización de mujeres que se reconocen como mujeres, se reconocen como, digamos, de alguna manera, en la necesidad de defender sus derechos y de apoyarse entre otras. Son las redes de defensoras, la mayoría, no solo la mayoría rurales o de pueblos pequeños, que se dan la mano con otras para defenderse y defienden su territorio, incluyendo su propio cuerpo. Y ahí hay un proceso muy interesante de toma de conciencia, de capacidad de organización y de capacidad de respuesta. A veces, las primeras que nombré se juntan con estas. Por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de una muchacha. Bueno, la otra cosa que hay que decir es que también hay personal médico que no denuncia a las mujeres, sino que apoya a las mujeres. No son muchas, pero entonces, en una ocasión, uno de estos médicos nos llamó y nos dice: miren, en mi hospital están denunciando a una muchacha porque dicen que ha tenido un aborto. Y ya da las señales, ¿verdad? Y bueno, no, ninguna abogada podía ir, y no, entonces dijimos: ¿a quién le avisamos? Porque estaba lejos. Y entonces, a las redes de defensoras, y se le avisó. Y fue muy rápido que las mujeres llegaron al hospital, buscaron a la muchacha y literalmente le quitaron a la fiscalía y a la policía, no dejaron que procesaran a la muchacha, y les dicen que era que fue divertido porque les alegaron: no tienen por qué, no tienen fundamento, dejen a la muchacha, y se las lograron quitar. Entonces, eso hace poco ha pasado, y es parte de las defensas que hacemos y de las solidaridades concretas. La importancia de las redes ahí, ¿no? Porque yo, cuando empezábamos a hablar de la precisamente de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, decía: ¿hasta qué punto solamente son redes o grupos, asociaciones formados por mujeres, o efectivamente podemos contar con la complicidad de hombres que estén en las administraciones, en las instituciones o gobiernos de izquierdas o no, o con personal médico en este caso también, incluso, ¿por qué no?, con personal a veces religioso, que de esto también hemos comentado alguna vez con compañeras de otros lugares de América, ¿no? La curiosa, ¿no?, que la curiosa contradicción que se puede dar a veces con quién ha apoyado a mujeres en esa situación, sobre todo de pobreza y en ámbitos rurales. De ahí, ¿no?, la importancia de esas redes que estáis tejiendo también con otros estamentos, desde juristas a médicas, amigos, no sé, ¿no?, si eso se va aumentando y si en ese sentido también veis avances, ¿no?, a pesar de que de los retrocesos, las situaciones injustas, bueno, si veis avances en que se teje esa red y que por lo tanto se puede hacer frente a ese modelo moral que quieren establecer. Claro, mira, es que yo creo que los procesos no actúan de manera lineal. Por ejemplo, la sentencia de Manuela, al reconocer las emergencias obstétricas y al indicar que debe regularse el secreto profesional, fortalece a estos médicos y médicas que trabajan por la salud y la vida de las mujeres. Entonces, y ahora, por ejemplo, ellos serán interlocutores
pues para de los procesos de regulación. Son ellos los que van a tener la voz en estos procesos. Estos procesos que decíamos, mencionábamos antes, existen, claro, no hay como decir que el aborto ya no existe, porque como lo penalizo, lo clandestino, se convierte en más clandestino, por lo tanto más inseguro y más peligroso para las mujeres, pero elimino las estadísticas. Sin embargo, sí que hay un Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Me gustaría saber qué papel realiza, qué labor realiza, qué datos se arrojan. Y luego quería también comentarte algo sobre ya la violencia generalizada en ciertos sectores de la sociedad o cómo afecta también o la diferencia entre unas mujeres y otras, porque mencionabas tú que no ha habido denuncias contra ninguna mujer de clase media, mucho menos de clase alta, ¿no? La violencia siempre relacionada con la pobreza o las situaciones de vulnerabilidad y, por lo tanto, injusticia económica. Pero háblame primero, Morena, del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Bueno, es que la ley, esta ley que quieren derogar, sí, establece un mecanismo. Porque antes de que esta ley existiera y antes de que se creara este mecanismo, la policía daba unos datos, la fiscalía daba otros, el Instituto de Medicina Legal daba otros, las organizaciones otras, o sea, así. Entonces, uno de los, digamos, de los acuerdos que establece, de los mecanismos que establece esta ley, es crear un Sistema Nacional de Datos. Yo no puedo afirmar que tenga el registro de todos los hechos de violencia contra las mujeres, porque sabemos que hay mucho subregistro por mujeres que no denuncian. Entonces, este mecanismo registra las denuncias, registra las atenciones y cruza datos. Y cada año presenta un informe que nos va mostrando las tendencias de lo registrado, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ha contribuido a hacer conciencia de que el problema no es menor, de que la violencia contra las mujeres existe, que la violencia sexual, por ejemplo, las adolescentes son las principales víctimas. Hay otros hechos que no está registrando, como las desapariciones de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes. Eso está todavía no retomado e invisibilizado, y en este momento es un problema grave, pues vea, grave en El Salvador y grave en otros países, pero no está, digamos, contabilizando este Sistema Nacional de Datos sobre Hechos de Violencia. Pero lo que ha hecho hasta ahora no es total, no es suficiente, pero es importante. Eso sería lo que yo diría. Morena, vamos avanzando, está siendo un placer charlar contigo, pero vamos a, porque no solamente yo tengo que tener la oportunidad de hacerte preguntas, vamos a repetir para las compañeras que nos están viendo el teléfono al que pueden dirigir sus mensajes de Telegram o WhatsApp para que te dirijan preguntas que si te parece bien te trasladaremos en los últimos minutos de la charla. Podéis escribirnos al 627-404786. 627-404786, mensajes vía Telegram o WhatsApp y preguntas o reflexiones que trasladaremos a Morena. Y aprovechar también que antes se me ha olvidado, compañeras Mariola, Sonia, muchísimas gracias por hacer que muchas más mujeres se puedan acercar a la Escuela de Empoderamiento Feminista de Gasteiz a través de la lengua de signos. Gracias Mariola y Sonia, que es un placer de nuevo saber que estáis ahí y haciendo que muchas compañeras y muchas amigas os puedan estar viendo o nos puedan ver en las próximas semanas cuando esta charla sea también subida a las redes. Morena, te quería comentar, hemos mencionado antes cómo en los lugares de conflicto, en los países en los que ha existido un conflicto armado tan importante como se vio en El Salvador, como se ha vivido en Nicaragua, con la situación que ahora en Nicaragua es particularmente dolorosa y sangrante, yo creo que para muchas y muchos revolucionarios, quiero pensar que también muchos, espero que es dolorosa la situación que está viviendo,
que en esos países, cuando los procesos de paz iban avanzando en las mesas, las mujeres eran muy olvidadas. También los colectivos LGTBI se han visto olvidados. Me vienen a la memoria ahora denuncias que he leído sobre el caso de Colombia y demás, ¿no? Es muy complicado toda esta reconciliación en la sociedad. Claro, y todo esto también suele dejar un pozo de naturalización de la violencia en la propia sociedad importante, ¿no? Como si costase hacerse a una situación en la que se pueda dar una resolución no violenta de las situaciones en general, ¿eh? Hablo del día a día en un barrio, del día a día en una familia, del día a día en una escuela, ¿no? Pero desgraciadamente lo que vemos es que esto encima golpea siempre más a las gentes que viven en la pobreza o que viven en barrios que en cierto modo o localidades que tienen algún otro tipo de conflicto en las que se da la injusticia económica. En este contexto, ¿qué lugar ocupa la violencia contra las mujeres? Es decir, ¿tenemos que partir de intentar solucionar esa violencia contra las mujeres o el origen también está en la violencia naturalizada, en la violencia sistematizada y naturalizada y continuada en la propia sociedad en algunos lugares de El Salvador? Mira, yo creo que en efecto la violencia naturalizada, la violencia contra las mujeres naturalizada es un problema estructural. Y lo que creo es que cuando hay cambios sociales, como por ejemplo estos cambios propiciados, cambios sociales o políticos, propiciados, por ejemplo, por negociaciones de paz, son oportunidades que tenemos las sociedades, no solo para resolver los problemas relacionados con la confrontación político-militar, sino para resolver o para avanzar en la resolución de otro tipo de problemas estructurales. Y yo quiero decir que he podido ver por lo menos tres procesos en los cuales esa preocupación por aprovechar el cambio político militar, incluyendo la problemática de violencia contra las mujeres, ha tenido un tratamiento diferente. En el caso de El Salvador, como decía antes, prácticamente estuvo ausente. En el caso de Guatemala, y quiero decir que compañeras de Guatemala vinieron a El Salvador, el caso de Guatemala logra incorporar un apartado de los acuerdos de paz que fue importante para la resolución. No es que ya se resolviera, de ahí nace lo que se llama Sector Mujeres, que es un conjunto de organizaciones que tratan de buscar el cumplimiento de los acuerdos de paz en materia de derechos de las mujeres. Y el tercer proceso que he podido conocer es el de Colombia. Ahí yo creo que hay un salto muy importante. El primer acuerdo de Colombia entre la FARC y el gobierno que sale de las reuniones en La Habana, era un acuerdo que contenía muchas medidas para promover la igualdad de género, la erradicación de la violencia, o por lo menos disminuir la violencia contra las mujeres, y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Es que el referéndum que convocan, es de ahí yo creo que son los sectores estos que quieren los mismos sectores que quieren la restauración conservadora en Centroamérica, son los mismos que actúan allá. Eso es lo que, digamos, utilizan para no refrendar los acuerdos. Pero quiero decir que el primer documento, los cinco acuerdos, todos tenían incorporado medidas para la igualdad entre mujeres y hombres, el reconocimiento de derechos de las mujeres y el reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQ en algunos ámbitos. En ese sentido, como decíamos, estamos mencionando diferentes regiones, por supuesto que nos hablas de El Salvador, pero como vemos, se tejen redes en esta región de Mesoamérica y de, bueno, pues no hemos mencionado, por lo menos por respeto a la sombrilla feminista centroamericana,
a la que perteneces y que precisamente tejéis redes en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y esto te lo digo porque nos empiezan a llegar algunas preguntas, Morena, y una de ellas se refiere al colectivo Las Dignas, en el que tú ahora sí que participas dentro de la Escuela de Debate Feminista. Y creo que qué mejor oportunidad también para que nos expliques, teniendo en cuenta que estamos en la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz, para que nos expliques cuáles son los debates que ahora consideras que son los que están de actualidad, que están en vuestras agendas, en las agendas de los diferentes movimientos feministas, y hablo de feminismos, porque tú también en algún artículo así lo reconoces. Ya eso, no podemos hablar de un único feminismo, y qué bien, porque nunca, no podemos hablar de una única mujer, ¿no? Y eso nos da mucha riqueza. Bueno. Entonces quería hacer eso, una mención a la sombrilla feminista centroamericana, de la que ya hemos hablado un poco de la labor que hace, pero como nos pregunta una compañera, y te leo exactamente lo que nos dice por Telegram, muy interesante la conferencia, te felicita Morena, le gustaría saber qué pasa con Las Dignas en El Salvador, y qué es eso de la colectiva feminista, para poder identificar un poco mejor al movimiento feminista de América Latina, y como te decía yo, pues si nos puedes también hablar de la Escuela de Debate Feminista y los debates que tenéis. Puedes empezar por la pregunta de la compañera a la que yo te planteo, por donde quieras, pero era por hilarlas. Bueno, a ver, Las Dignas fuimos una organización muy rompedora de esquemas que nació en el año 90, todavía no había terminado la guerra, y puso en el debate feminista la lucha por la autonomía viniendo de organizaciones y de mujeres que veníamos de militancias de izquierda. Y yo creo que en los primeros años de los 90 hizo una contribución muy importante a la construcción de agenda feminista en un contexto de posguerra, en un contexto de mucha urgencia por esta denuncia, por esta contribución. Luego las organizaciones evolucionan, en este momento Las Dignas siguen existiendo. Yo sigo siendo socia, pues soy socia fundadora de Las Dignas, pero como decía, solo colaboro de manera sistemática en la Escuela de Debate Feminista, que es una propuesta para fortalecer los activismos de mujeres jóvenes. La convocatoria de Las Dignas a la Escuela de Debate Feminista siempre es muy, muy bien recibida por mujeres. Hay también un esfuerzo de apoyo a colectivos lesbofeministas y que hacen la conmemoración de las rebelías lésbicas también. El otro día me junté con un grupo y les pregunté, ¿y ustedes cómo nacieron? Y me dijeron, no, en una jornada de Las Dignas de las rebeldías lésbicas. Y me dio mucha alegría, pues, porque encontré un resultado. Y me dijo una, si es que te conocimos en la Escuela de Debate Feminista hace varios años. Entonces, allí hacen un esfuerzo. Ahora, la colectiva feminista para el desarrollo local nace de un programa, se llamaba Programa de Participación Política y Desarrollo Local, que formaba parte de Las Dignas. Fue un acuerdo que tomamos porque era un momento en el cual Las Dignas estaban en un modelo más institucionalizado y las que estábamos en la colectiva queríamos hacer una dedicación más amplia a la ampliación de movimiento y de organización de las mujeres a nivel territorial. Entonces la colectiva también ha evolucionado, tiene 7 ejes de trabajo: feminismo y justicia ambiental, economía feminista, protección integral para defensoras, municipalismo y desarrollo territorial, construcción de organizaciones de movimientos y de ciudadanía, derechos sexuales y reproductivos relacionados a la lucha por los cuerpos, las diversidades y la autonomía, y el programa que se llama Vidas Libres de Violencia para las Mujeres. Entonces, la colectiva, que tiene una alianza, una alianza muy cercana con la agrupación ciudadana, hace debates
En este momento, por ejemplo, se ha definido como una organización transfeminista en alianza con organizaciones de mujeres trans, y hemos ido reconociendo, digamos, que hay realidades de mujeres que no conocemos a profundidad y que hay sufrimientos reparables también de las mujeres, de estas mujeres. Entonces, yo te quiero contar que el año pasado, justo en un proceso de formación en los que yo ahora trabajo, me plantearon las organizaciones de mujeres trans que si les dábamos un curso sobre feminismos, yo les dije, sí, con gusto, pero ¿por qué no lo hacemos en Doble Villa? O sea, hacemos unas sesiones en las que nosotras les compartimos a ustedes experiencias y teoría feminista, y ¿por qué no ustedes hacemos un número de sesiones similares y nos forman a nosotras? Y bueno, fue muy interesante para mí, pues, porque la perspectiva es bien distinta de acuerdo a dónde pones, tenés los pies, en qué zapatos los tenés. Y hace poco se hizo la clausura de ese proceso y fue muy interesante. Yo, por ejemplo, en la jornada que me tocó impartirles, me habían pedido que contara cuál era la historia del movimiento feminista en El Salvador, pero fue muy importante porque esa historia que yo les conté sirvió para que ellas reconstruyeran su historia como movimiento de mujeres trans, porque no habían tenido tiempo para hacerla y para, digamos, para mirarla como con sus líneas de tiempo, con sus matices, con sus complicaciones. Y entonces me decían, mira, Morena, para nosotras fue muy importante no solo conocer la historia del feminismo, de los feminismos aquí, sino la historia, nuestra propia historia, y reconstruirla también. Entonces, eso somos las organizaciones, pues. Y La Sombrilla, que ya se me quedaba, La Sombrilla es un espacio de organizaciones centroamericanas, muchas jóvenes organizadas. Tenemos dos coincidencias ahí: defender derechos sexuales y derechos reproductivos, y el segundo es que incluyendo la despenalización del aborto como parte de la reivindicación. Y a partir de ahí construimos una agenda común, pues, ¿verdad? Es La Sombrilla Centroamericana. Morena, te digo, no me voy a meter en más follones, pero te digo que me ha encantado la historia que me has contado con las mujeres trans, el hecho de que reaccionaras así, de no, oye, me contáis también vosotras, y que se sientan parte de la historia de los feminismos y que se sientan parte del feminismo y de la historia que estamos construyendo del feminismo. No vamos a dejar a ninguna fuera. Y como si el resto nos tenemos que quedar mirando cómo hacen ellas también historia. Morena, tengo otra pregunta. Hemos estado hablando precisamente de todo el papel que realizáis en las calles, de cómo asumisteis desde el principio, dijisteis algunas historias las vamos a tener que trabajar nosotras, pero nos comenta una compañera, la participación de las mujeres en la política ha ido avanzando en todos los países del mundo y las mujeres salvadoreñas habéis sido avanzadilla en este tema. ¿Cómo estáis ahora? Algunas pinceladas ya hemos dado, hemos hablado algo a lo largo de la charla. ¿Cuál es la situación de las mujeres en las instituciones salvadoreñas? Un poco relacionada también con lo que comentábamos, ¿no? O sea, ¿qué relación existe o qué papel tienen las demandas feministas en los partidos de izquierda? Y si para eso es necesario, evidentemente, que haya mujeres o no, y cuál es el lugar que ocupáis. Yo creo que esta compañera quiere saber un poquito exactamente cómo está representado ahora, ¿no?, un poco a nivel institucional, ¿no?, El Salvador, en ese sentido. Bueno, yo quiero decir que después de los dos gobiernos que tuvo el FMLN, que fueron desde el 2009 hasta el 2019, digamos, producto posiblemente del propio ejercicio de gobierno, pero también producto de muchas cosas que no hicieron, el FMLN como partido de izquierda está muy debilitado. Y ese es el contexto en el cual aparece el partido de gobierno actual, que yo confieso que tenía otras esperanzas. Al ser gente joven, decía yo, van a poder mover la agenda, pero más bien aparece como un gobierno populista y muy autoritario.
Entonces, yo creo que la participación de las mujeres se mantiene en presencia, pero con muchas dificultades de alzar su propia voz por ese contexto de autoritarismo. Anoche les quiero contar que estuve con tres diputadas del partido de gobierno en un evento de la Embajada de Canadá era. Yo las vi y dije, esta es mi oportunidad, me voy a parar con ellas y fui a platicar con ellas. Y entonces yo les decía, ¿y por qué ustedes se cierran a hablar con las organizaciones de mujeres? Hemos llegado a la Asamblea Legislativa y no hay manera de que establezcamos un diálogo. Miren, las organizaciones de mujeres, si las buscamos, es porque reconocemos que ustedes juegan un papel. Y reconocemos que el papel de las mujeres en el Parlamento es importante. Entonces, ellas nos decían, bueno, no es cierto, vamos a buscar cómo establecer el diálogo. Pero por otro lado, me decía otra compañera después, el problema es que no tienen márgenes de autonomía en este momento. Entonces, yo creo que en El Salvador en este momento necesitamos revisar por dónde hay que avanzar en la participación política de las mujeres. Y cuál es el, digamos, el abanico de partidos políticos que pueden representar. Bueno, cuando, no es, sí. Eso quería decir. Sí, pero no, cuando has mencionado ahora la palabra populista, luego autoritaria, cuando se entrevistamos a compañeras de otros lugares del mundo, los que desconocemos la actualidad del día a día, intentamos, bueno, pues también. Aparte de leer vuestros artículos, situarnos un poco, bueno, pues leer algún tipo de monográfico, de reportaje o entrevista de actualidad, ¿no? Yo he leído varias entrevistas en los últimos tiempos, se han realizado a diputados en El Salvador, y ese populismo, autoritarismo, a mí respecto a las mujeres, lo que me daba la sensación era de paternalismo absoluto. Es decir, de que un gobierno que considera que no estáis capacitadas, que no estamos capacitadas y que ellos van a decidir lo mejor para nosotras. Pero es que, ojo, porque eso estamos viviéndolo también aquí muy cerquita. Como te he dicho antes, estamos viviendo en nuestros últimos días unas declaraciones muy graves en torno al dinero, por ejemplo, que se utiliza para luchar contra la violencia contra las mujeres. Y es un mensaje que es el poema de Bertolt Brecht. De primero vinieron a por nosotras, pero luego van a ir a por todo el mundo. Es un mensaje paternalista respecto a las mujeres, pero que luego van a decidir por el resto de la sociedad, pues por el resto de los que no hayan tenido acceso a la educación, ya decido yo por ti, lo que es mejor para ti. No sé si estoy muy equivocada, o pero es la sensación que me ha dado estos días leyendo algunas entrevistas y leyendo algunas noticias que me llegan desde El Salvador. Ese populismo, autoritarismo es paternalismo, ¿no? Es que el paternalismo es no reconocer a las mujeres que tenemos capacidad de pensar y capacidad de decidir por nosotras mismas. Entonces, aquí hay esos discursos, pero van de la mano de decir, no, si las mujeres no están sufriendo violencia, porque mi estadística me dice, esto fue el año pasado, que el 61, las mujeres están el 61% más protegidas que en el pasado. Decimos, esto es absurdo, no se mide así la violencia. Pero por otro lado, incluso diputadas jóvenes, que a mí eso me da una gran tristeza, son las que están diciendo, no, estas leyes que aprobaron en el pasado no sirven porque no les están sirviendo a las mujeres. Y decimos, ¿por qué no nos preguntan a las organizaciones que hemos participado? ¿Por qué no preguntan a las mujeres? Entonces, no piensan por nosotras. El paternalismo es pensar por las demás y decidir por las demás y despojarnos nuestra condición de ciudadanas. A mí la verdad es que me ha gustado también especialmente cuando has mencionado que en los movimientos en los que participas, incluso con las gentes que te encuentras, te dicen que han aprendido de ti, que te conocieron en una charla, que hay mucha gente joven implicada. Nosotras también tenemos el gustazo de ver que en los últimos tiempos los movimientos feministas están plagados de gentes jóvenes muy diversas
Y bueno, pues nos encanta hacer este tipo de charlas porque nos dan también como un poco de paz y reflexión, ¿no? Para que el feminismo y los feminismos se hagan también de esta manera, compartiendo experiencias con otras mujeres en las que nos acabamos de dar cuenta que tenemos mucho más en común y tienen nuestros gobiernos que lo que creemos, y que sean así todos los debates y todas las reflexiones. Morena, perdona, voy a volver, si no te importa, porque es que lo ha mandado justo una compañera. Después de hablarte yo de la cuestión, bueno, que hablaras tú de la cuestión trans y que yo hiciera una reflexión, nos indican, ¿no? Aquí hay un movimiento feminista trans excluyente. Es que mi reflexión venía precisamente por eso, ¿no? Porque la verdad es que estamos viendo tiempos duros entre nosotras, porque muchas reflexiones son insultos y son agresiones más que otra cosa. Y esta escuela está precisamente para lo contrario, para que eso no suceda. Aquí hay un movimiento feminista trans que está generando mucho malestar y división en el movimiento, por lo que dices ahí, por lo que nos contabas, Morena, vais de la mano, por lo menos en los movimientos y asociaciones que tú trabajas. Y deja la pregunta abierta, ¿no? La compañera en plan de ¿por qué? ¿Cómo lo hacéis? ¿No? ¿Cuál es la clave? ¿Qué podemos hacer para no dejar a ninguna fuera? A ver, yo creo que, bueno, una de las... No voy a decir que sea clave porque justo yo estoy en una comisión que estamos preparando el 15º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Y uno de los puntos que queremos tratar es cómo abordar estos debates que están generando tanta división en los movimientos feministas. Eso queremos abordarlo. Ahora, yo creo que en El Salvador ni las posturas que en otros lados llaman abolicionistas en relación al trabajo sexual, ni las posturas trans excluyentes tienen mucho espacio, debido a que cuando hablamos de movimiento, por ejemplo, yo voy a un espacio que llamamos Asamblea Feminista, ahí están las chicas trans. Entonces yo no voy a hablar por ellas, ellas hablan por ellas mismas. Ahí están las trabajadoras sexuales. Yo no voy a hablar por ellas, ellas hablan por ellas mismas. Entonces, digamos, ocurre esto muy interesante porque no nos obliga a unas a posicionarnos desde fuera de esas realidades, si las aceptamos como parte del movimiento o no, o si las consideramos trabajadoras sexuales o no. Ellas se consideran trabajadoras sexuales en el caso de las organizaciones de trabajadoras sexuales, y en el caso de las mujeres trans, sí se consideran feministas. No somos nosotras para decirles que no son feministas. O sea, el feminismo es autodefinición, autoconvocatoria por principio. Entonces, si vienen ellas, se sienten mujeres y se sienten feministas, ¿por qué yo le voy a decir que no son? Y menos en nombre del feminismo, diciendo, quiero decir, menos decirle a alguien que no la consideras del movimiento, en nombre del feminismo. Puedes tener tu opinión sobre ciertas cuestiones, entiendo, pero yo no sé si es lo que está sucediendo también, una división, porque hablábamos de tejer redes. Estos debates que van a centrar también ese congreso y esas asambleas que vais a tener, están marcando una división, se está dando un debate como para que se llegue a las situaciones también, que también es una manera de denunciar, que yo tengo desde aquí ya el hartazgo que tenemos, ¿no? Con ciertas situaciones, insultos, o que volvamos a los debates, que volvamos a las tertulias, que volvamos a la reflexión, que por encima, por las diferencias lo que hacen es enriquecernos. ¿Estáis viviendo situaciones también que, en las que el conflicto supere a los intereses comunes que tenéis, que es la defensa de las mujeres en general, y la defensa de los derechos humanos, Morena, que es con lo que yo te he presentado, la defensa de los derechos humanos? Mira, en Centroamérica no se perciben estos debates tan buenos. En México he leído que sí, hay posturas muy, muy, muy excluyentes. Aquí en Centroamérica no. Y lo que yo digo, por ejemplo, en la sombría centroamericana hay organizaciones de mujeres trans. Hay organizaciones mixtas que defienden derechos de colectivos de hombres trans también, por ejemplo. Y aunque la mayoría somos organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, ese es el otro acuerdo.
la definición de la sombría es que somos feministas. Entonces, digamos, aquí no se expresa esa discusión con tanta virulencia como la he visto expresada. Yo creo que no le suma a los feminismos no podernos escuchar. Y digamos que una de las características de este movimiento es que no ordena ni centra. Es decir, que digamos, es un movimiento en el que todas existimos, no quiero decir que sin debatir y sin diferencias, al contrario, pero no podemos decir este es el feminismo que tiene toda la verdad y este no. Si partimos de eso, creo que eso nos puede permitir superar, o si no superar las diferencias, situarnos en las diferencias y poder seguir construyendo fuerza transformadora. Porque en realidad, quienes se oponen a los derechos de las mujeres son otros. Y este tipo de posturas excluyentes nos debilita mucho. De hecho, las diferencias que tenemos entre nosotras son importantes y hay que debatirlas, y por eso es una riqueza hablar de feminismos, pero que es que tenemos cosas en las que podemos estar de acuerdo y a las que nos tenemos que dedicar. Nos lanzan una pregunta también. Comentaba yo al principio, y lo hablábamos también antes de entrar en directo, Morena, lo que está sucediendo. Yo comentaba al principio en la presentación que al final estamos viendo unas situaciones en las que hay alguien que decide algo que va a cambiar la vida de las gentes, pero lo hace sin que la gente decida nada. Y al final, bueno, pues que el feminismo precisamente lo que tiene es una lucha por la defensa de los derechos humanos y que la historia nos ha enseñado, ¿no?, muchas cosas. Nos preguntan sobre la situación que estamos viviendo en Europa, en Ucrania, y es que en los últimos tiempos es verdad que algunas feministas hemos recibido como críticas como si no estuviéramos posicionándonos al lado de las mujeres ucranianas. Nos preguntan cuál debería ser el papel de las feministas en el mundo en este sentido. Yo, si me permitís decirlo, yo lo que vuelvo a reivindicar, detrás de todo esto probablemente haya hombres decidiendo qué está ocurriendo y haya hombres decidiendo esta guerra. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es reivindicar, ¿no?, que se tenga en cuenta nuestra voz. Pero te lo lanzan a ti y nos lo lanza así directamente una compañera morena. Ahora que hablas de resoluciones de paz, no puedo evitar preguntarte, como antigua guerrillera salvadoreña, ¿cómo ves la situación actual de Ucrania? Y te lo dejo. Yo creo que hay que apoyar a las mujeres, apoyarlas ahora en la urgencia, en solidaridad, y pensar que toda guerra deja unos impactos diferenciados en hombres y en mujeres. Y esos impactos diferenciados son más graves y más agudos en las mujeres. Y allí habrá que hacer solidaridad también. Antes me preguntaba una compañera si apoyar para el envío de armas. Yo desde mi experiencia de haber vivido la guerra, pues, ¿verdad?, de pensar cuando iniciamos la guerra en El Salvador, yo no me imaginaba que iba a ser tan larga, tan dolorosa y tan difícil salir de la guerra. Creo que es los que deciden casi siempre son hombres y hay pocas mujeres ahí, pero no digo que no pueden haber. Pero decidir e iniciar una guerra es muy fácil. Terminarla es muy difícil. Entonces, yo creo que hay que contribuir a desescalar el movimiento bélico y hacer toda la solidaridad que podamos, toda la solidaridad concreta que podamos. O sea, no digo con esto abandonar a las mujeres que están sufriendo en este momento, pero animarlas a que pueden, no a que van a parar los tanques con las manos. Es un absurdo, pero a que sí pueden construir una fuerza de la mano de las rusas para desescalar la corriente bélica. Y creo que allí deberíamos de estar todas las mujeres del mundo para soportar. Yo en esto quiero decirles una cosa. Después de vivir casi 12 años de guerra,
he tomado una decisión. Si vuelve a haber una guerra en El Salvador, yo me voy a ir. Antes de que haya otra guerra, yo voy a hacer todo lo posible por evitar que se dé. Voy a poner todo de mi parte si estoy para que se dé, pero yo no quiero repetir otra guerra en este país. Esa es mi posición a partir de una experiencia. No digo que todo fuera negativo en la guerra y aprendí muchas cosas, pero no quiero repetir esa historia. Entonces, ojalá para las ucranianas y las rusas, porque ahora solo se piensa en las ucranianas, pero hay que pensar también en las rusas y en todas las mujeres que van a tener un impacto de la guerra. Creo que encuentren los caminos para hacer efectivo su mensaje de paz. De hecho, pues, estamos, por supuesto, desde aquí también, con las ucranianas y también con las rusas, que, mira, precisamente el movimiento feminista y el movimiento LGTBI en Rusia es quien más está haciendo frente a la guerra, dentro de toda la censura, porque la están viviendo, de que no se les habla directamente de lo que está sucediendo, lo que está haciendo su gobierno en Ucrania. Empezamos con el 8 de marzo, Morena, en Rusia el 8 de marzo estaba un poco desvirtuado, era un día en el que los hombres regalaban rosas a las mujeres, y este pasado 8 de marzo las mujeres rusas hicieron, las feministas rusas, hicieron un llamamiento para que esas rosas y esas flores fueran entregadas en monumentos a las víctimas de guerra en solidaridad con sus hermanas ucranianas. Por lo tanto, nos debemos unir a ese mensaje y bueno, yo lo puedo contar porque lo he leído, tú lo puedes contar, porque mejor que nadie sabes lo que es una guerra, en este caso de 12 años, y que ojalá no se alargue, pero que, bueno, pues evidentemente por lo que deberíamos apostar es, bueno, pues por estar, para que hubiese funcionado la vía diplomática, que ahora está complicada, pero que nunca es tarde. Morena Herrera, activista feminista y defensora de derechos humanos, nos ha hablado desde El Salvador, nos ha hablado de millones de cuestiones. Sé que por aquí, por Gasteiz, por Euskal Herria, hay muchísimas compañeras que están deseando verte, así que espero que puedas venir pronto para yo conocerte personalmente, para que otras te puedan abrazar de nuevo. Agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotras y me gustaría cederte los últimos minutos para que puedas lanzar un mensaje. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar, de compartir. Y a ver, ahí ustedes también tienen unos movimientos feministas que son un ejemplo también para nosotras. Yo creo que es muy importante que sintiéndonos y en términos políticos diciendo que somos parte de un movimiento feminista global, reconozcamos nuestras diferencias, reconozcamos los matices y podamos seguir construyendo y sintiéndonos parte de esta fuerza transformadora que posiblemente sea en estos tiempos la fuerza que dé más esperanza de cambios sociales de profundidad en el mundo. Son los movimientos feministas con ese que nos reconocemos parte, pero al mismo tiempo reconociendo que a veces, por ejemplo, hemos sido privilegiadas por las ideologías de la blanquitud frente a las negras, y que está bien que las mujeres negras nos reclamen, que está bien que las mujeres indígenas nos reclamen, a las que no somos mujeres indígenas, que está bien que las rurales nos reclamen a las urbanas, y que está bien que las jóvenes nos digan, miren, necesitamos compartir los liderazgos, podemos aprender juntas. Entonces creo que de esta manera podemos seguir construyendo este movimiento que nos sigue apasionando y nos sigue enamorando. Muchas gracias. Y seguiremos tejiendo, apartándonos un poquito si hace falta atrás, que para tejer hace falta de todos los lados. Morena Herrera, ha sido un placer estar contigo. Dar las gracias de nuevo a Mariola y a Sonia por la interpretación de lengua de signos, y a toda la Escuela de Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz por esta nueva oportunidad de conocer a una compañera de otro lugar del mundo del que tenemos mucho que aprender. Eskerrik asko, eta badakizue eskolaren jarduerak aurrera egingo duela, eta beraz adiegon, programazioari. Esker mila eta horrengora.